pescado sudado jalea, chicha morada, litro 5 soles. Aguadito marino 6 soles, chilcano cevichado 5 soles, ceviche de pescado con chero de punta 13 soles, ceviche de punta con chero de punta de 8 y 10 soles. Trío marino, que es arroz con marisco con ceviche, 16 soles. Trío marino, que es arroz con marisco, ceviche de pescado y chicharrón de pota a 16 soles. Chicharrón de pota con vasito de leche de tigre y yucas fritas a 10 soles. Arroz con marisco, 15 soles. Ceviche de pescado con conchas negras, 18 soles. También tenemos cabrilla frita, huevera frita, trucha frita, chicharrón de pescado, sudado jalea. Chicha morada, litro 5 soles. El grupo 5 de Roma. Cerradura, los de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esa carga te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón.
ahorita no. Un aplauso para acá, gracias más por participar. Muy bien, grandes atletas, grandes.
Sin pensar en el resto, digamos, ¿no? Y creo que es lo que englobaría todos los cuentos es quiénes somos cuando deseamos, qué clase de personas somos cuando deseamos. Ese mero instante en el que deseamos, cuándo, cómo, quiénes somos, esa es la pregunta. De los 50, no, de los 60, 70, 60, 70. No, nunca trajeron la banca. ¿Cuándo es hacia adelante, hacia atrás? Sí, un momentito, le explico. Le voy a explicar la historia. Ya. Mire, el estado civil era en cuanto a su peinado, perdón. Así, así y así. Ella es soltera, las prendas hacia adelante. Ella es comprometida, separadas hacia atrás. Ella es casada, las puntas unidas, señal de matrimonio. ¿Y la viuda? La viuda, ¿qué hacía? Se soltaba las trenzas, acá se recogía con un listón negro, se sujetaba acá, no acá arriba, sino acá. Sí. La viuda. Qué bonito. Mira, ¿y cuántos santos muñequitas? 40 soles. Las chiquitas están en 60. Y un poquito le robó de por su favor, tiempo. Róbeme todo el tiempo. Esta es una mochilita igual que ella, pero acá ella está, se va a una fiesta religiosa. Ya. Deja el sombrero y se adorna el cabello con una filigrana de oro más de oro que al momento de caminar flexiona. Entonces de allí que tomaba el nombre de tembleque, porque así este movimiento. Bien, para dar brillo y asentar el cabello, ¿qué hacía? Mojarse, charcaba la mano en el orín del recién nacido. Ya. Se frotaba el cabello, a la vez que asentaba, le daba brillo.
que cera en cuanto a su peinado. Luego se adornaban también con unos aretones de oro hasta los hombros. Y por precaución, si se cayera, se sujetaba de arete a arete. Si soltaba uno, con unos cordones de colores, sujetaba. Entonces allí quedaba ya sujeto, ya, para evitar que se como pierda. Como mis audífonos, así que están, tienen la cuerda. Luego también se adornaba con una gargantilla de labones gruesos, que era también de oro macizo. El blanco y negro, en señal de duelo por la desaparición de nuestra cultura mocha, sí conocerá el preguntar, porque veo que eso ya es una mixtura con España, ¿no? Claro, los gasas, los bobos, las blondas, fue traída en época del virreinato por los españoles. Claro, claro. Entonces de allí, esta es la segunda vestimenta, porque la primera vestimenta fue la bayeta, con el capuz, una especie de camisón hasta los tobillos. Ya, cuando, eso suena medio como esclavos, ¿no? Ya, sí. Cuando se lavaba le echaban bastante añil, al momento de caminar se sonaba. ¿Sí? Y se le echaba un poquito de añil, lo que hoy es el azul brazo que viene en sachet. Uh-huh. Antes eran unas muñequitas de tela bien amarraditas. Ese era el añil para evitar el sarpullido. Eso. La manta de gasa o vapor, llamada así, tomaba ese nombre porque fue traída en los barcos, de allí que tomaba el nombre de manta de gasa, de vapor, que era bordada con hilos de oro. Luego la ropa interior era hasta la rodilla, sujeto, muchas veces le ponían un bobito, o si no, así nomás sujetos con unas tiritas. Es en cuanto a la vestimenta de la dama machera. Pero del hombre, él usaba en muchos casos el calzoncillo, que era hasta los tobillos y se sujetaba con unos tiritos, que era a rayas de franela. Eso en cuanto a la ropa interior del varón. En cuanto a su baile, por el celo y el machismo del mochero de antes, cuando ibas a bailar la pareja, ya se tenían que pedirle permiso si eras esclavo o no. Pero la vestimenta de la mochera nunca ha sido vaporosa así como el de ella, sino ha sido un poco pegado, que al momento de bailar se apreciaba solamente el movimiento de cadera y no tampoco levantaba la falda por el pelo del machismo. Entonces a lo mucho se veía el tobillo más blanco rosado. ¿Y por qué? Usaban también ropa de colores, de colores bajitos, confeccionadas en tela de brocado. Está muy subido el color, porque al momento que he echado la cera, esto ha subido el color, porque son bajitos, un debería color ser un pastel. Poquito más claro, dice. Sí, color pastel son. Usaban el celeste, el verde agua, un amarillo, el rosado. Todos son hechos a mano, acá no hay molde. No, sí, bien. Voy a llevar una soltera. ¿Tienes yape de casualidad? Sí, ya, en un ratito voy a terminar nada más de hacer el videito y te voy a comprar una de estas.
Gerard de Moa. Look at me. Mira mi gatito. Abre los ojos, gatito. Oh, gatito.
nosotros terrible, tal cual. Según lo que dice esta página, que bueno, es una predicción, ¿no? Lo que van a hacer es separar tipo guetos a la gente desconectada de la gente conectada. Mi abuela era del norte, de Chochope, Chiclayo, Chochope, y se parecía un poco a su escultura. La cara grande, esto de acá marcado, la línea de expresión marcada, los pómulos sí. Salientes y los ojos. Yo, por decirlo, neta mochera. Claro, claro. 40, Rosa Elena, espíritu, Estela. Y un tanto achinadita, ¿no? Aquí, uh-huh. Un poco. Creo claro. Que yo tengo esos rasgos. Claro, también. Claro, yo tengo esos rasgos, pero soy claro. Mezcla. Claro, sí. Todos somos mezclas. Sí, todos somos una mezcla. Soy sierra y costa. Mi padre fue de Chota, Cajamarca. Muchas gracias. Gracias a usted también. Ahí le va la reseña de la mocherita. Ahí va la reseña. Muchas gracias. Excelente. Ya, mierda, ya. ¿Qué te digo? Thank you.
Conmigo como persona, le dije qué tan armónico han sido, igual con su vida sexual como pareja. Para mí es importante. ¿Por qué? Porque es importante, es parte de mi salud emocional. Por su... Para que los que vean la película se vean. Para que suba uno, pues.
action. Pero ha sido que...
¿Estás grabando el agua?
negra, 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 negra. No, y todavía, ¿dónde toma? Encima de él. Listo. Claro, y hay un corte cívico, o sea, por cuando es. Thank you.
estás registrando algo en ese rato o no? Sí, Cazuela hizo las cabezas. No, pero Cazuela ya aparece. Como tenemos cinta, podemos buscar ahí. ¿Subieron una vez nomás? Sí. Vi uno metiéndose y el otro sacando la cabeza, respirando. Y volvió a meterse. Entonces vamos allá. Ahí, ahí ahora dijiste madre, me desmayaste. Suro.